Muy buenos días, un gusto y un placer enorme poderlo saludar a esa hora de la mañana. Por supuesto, le llevamos información de carácter urgente. Estamos ubicados en barrio La Ermita del municipio de Santa Catarina Mita. Pues acá usted puede observar, hay varias personas, según nos indican, localizan el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, la cual pues dan a conocer pues que al momento de ser localizada, la misma pues depende de una cuerda atada a su cuello. Cabe mencionar de que la fémina pues ya ha sido identificada. La misma pues responde al nombre, o respondía mejor dicho, al nombre de Lorena. Ella era pues agente de la Policía Nacional Civil. De hecho, pues era una agente activa. Y pues a esta hora ya se acerca, ya se acercan agentes de la Policía Nacional Civil pues a realizar los trámites correspondientes. A esta hora de la mañana pues acá nos encontramos, para la gente que se conecta con nosotros, pues le estamos llevando información de carácter urgente. Localizan el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino. Indican que la misma pues pudo haber atentado contra sí misma, ya que pues su cuerpo fue encontrado dependiendo de una soga. Hasta el momento pues la información nos ha quedado pues así increíble, porque pues nosotros llegamos a conocer a la persona, una dama pues que era bastante de respeto, y pues era, nosotros la llegamos a conocer, como le indicamos, ella era miembro activo de la Policía Nacional Civil, respondía al nombre de Lorena. Pues acá está ya la información, acá se la estamos trasladando ya. Pues lamentablemente acá están ya varias personas afuera de la vivienda. Y pues ya se esperan a las autoridades para los trámites correspondientes. Continuamos entonces a esta hora de la mañana. Por supuesto, les seguimos trasladando información de carácter urgente. Estamos ubicados en barrio La Ermita. Para las personas que se acaban de conectar con nosotros, localizan el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, la cual pues nos informan a través de nuestra plataforma de Facebook. Por supuesto que la persona fallecida, al parecer, la encontraron dependiendo de un lazo atado a su cuello. Esta información pues es extraoficial, aún no se ha confirmado, y ahí estaremos próximos a confirmar dicho dato. Y de igual manera pues también le estaremos ampliando la información con datos de la víctima. Y pues a esta hora aquí estamos ya llevándole la información que transcurre en el municipio catarineco. Le seguimos indicando pues la víctima respondía el nombre de Lorena. Lorena Concepción Bonal, de 32 años de edad, y a parecer pues está en su vivienda. Policía Nacional Civil está en el lugar, resguardando el sector, a esperas de lo que es el Ministerio Público, que se haga a cargo del hecho. La verdad, nosotros nos acercamos a ese momento y podemos ver cómo muchos vecinos catarinecos, sorprendidos por lo acontecido, pues están también a esperas de qué será lo que el Ministerio Público determine en lo sucedido. Nosotros como KTV, tu gente, tu canal, estamos pues informándole a toda nuestra población, agradeciendo también el que
Ahí estamos escuchando a los amigos de KTV, tu gente, tu canal. Ahí están identificando el cadáver. Lorena Concepción Donado es el nombre de la fémina localizada dentro de la vivienda que estamos ahorita pues llevándole a través de esta plataforma. Ella pues hasta el momento ya fue identificada, Lorena Concepción Donado, de 32 años de edad. Le indicamos al principio, ella es agente, o mejor dicho, era agente de la Policía Nacional Civil, estaba activa, había sufrido una lesión en su pie, la cual la había dejado pues retirada por unos momentos de lo que de sus labores cotidianas, y hasta el momento pues se desconocen las causas por las cuales la misma haya tomado pues esta lamentable decisión. Le seguimos llevando la información de este lamentable hecho. Agradecemos a las personas que se conectan con nosotros a esta hora. Seguimos pues llevándole la información. Lamentable lo que ocurre acá en barrio La Ermita. Estamos a muy pocos pasos de llegar al barrio El Centro. Y pues estamos acá trasladándole esto de carácter urgente. Pues llegan a nuestra bandeja de mensajes varias personas indicándonos la información de que nos acercáramos al lugar para poderle llevar más detallada la información de lo que ocurrió con la misma. Y pues lamentablemente aquí estamos ubicados. Acá le estamos trasladando pues dicha información de esto lamentable, en donde pues esta dama pues es localizada en el interior de su vivienda pues ya sin vida. Están a esperas del Ministerio Público, pues ahí se la identificamos plenamente. Ella respondía al nombre de Lorena Concepción Donado. Lorena Concepción Donado, de 32 años de edad. Misma era agente de la Policía Nacional Civil, estaba activa como se los indicaba. Hasta el momento pues ella estaba inactiva, ya que había sufrido lesiones por parte de su trabajo. Y pues lamentable lo que ocurre acá en el municipio catarinenco. Cabe mencionar que no es el primer caso de personas que atentan contra su vida, ya que anteriormente le hemos llevado casos bastante impactantes, los cuales pues han dejado a muchos sorprendidos. El primer caso fue el caso del joven Miguel. Él era un joven que manejaba taxi. Lamentablemente pues él decidió tomar la mala decisión de arrebatarse pues la vida. Semanas después, un primo de él, jovencito de la Colonia Nueva, de la misma manera decide tomar esta decisión fatal. Y hoy, Viernes Santo, pues amanecemos con esta lamentable información del deceso de esta fémina. Es importante destacar que pues la señorita era conocida acá en el municipio. Muchas veces pues la mandaban por parte de su trabajo, la mandaban así fuera. Y cuando estaba de descanso, pues usualmente cuando nosotros teníamos la oportunidad de poderla observar, ella también era seguidora de nuestra plataforma informativa. Y pues a lo personal, a mí sí se me hace un poquito increíble, se me hace un poquito lamentable esto que nos informan, ya que pues la señorita se miraba pues con bastante vida, se miraba bastante, pero bastante fuerte. Y en el momento pues que nos empiezan a caer los mensajes, empezamos a ver quién era la persona, empezamos rápidamente a averiguar quién era la persona fallecida. Y pues lamentablemente nos llega siempre a la bandeja de mensajes el nombre de la persona que pues se encuentra en el interior de su vivienda. Y pues lamentablemente no le damos crédito a lo que está ocurriendo, o mejor dicho a lo que ocurrió con
con esta dama. Seguimos a esta hora, le seguimos trasladando esta lamentable información. Nosotros nos destacamos rápidamente acá al lugar. Para las personas que se conectan, estamos ubicados en barrio La Ermita. A pocos pasos, cabal, estamos en la bajadita donde está de la esquina de la Brindis. Funerarias Brindis, así para bajito estamos ubicados. Acá está la información. Allá están agentes de la Policía Nacional Civil, quienes pues ya se hicieron presentes acá al lugar. Están a esperas de fiscales del Ministerio Público para poder determinar si la información brindada es la correcta. Ahí estamos. Muy buenos días a nuestra querida espectadora Hilda Ordóñez. El hecho ocurre en el municipio de Santa Catarina Mita, del departamento de Jutiapa. La víctima es una fémina de 32 años, quien respondía al nombre de Lorena Donado. Lorena Donado, de 32 años de edad. Lorena Concepción Donado, de 32 años de edad. Ella es la víctima de este lamentable hecho. La verdad, algo que nos consterna, que nos deja pues sin palabras, ya que pues vemos a las personas un día y al otro ya no están. Sí nos da un poco de tristeza esto que está sucediendo, porque si realmente, como indicamos, nosotros llegamos a conocer a la señorita, era pues miembro activo de la Policía Nacional Civil. Ella pues laboraba para la institución policial, estaba todavía continuado activo, y como se los indicaba y se los sigo indicando en el transcurso de esta transmisión, ella pues estaba fuera de sus labores, ya que había sufrido un accidente y una de sus piernas pues había quedado mal. Estaba de reposo para pues ya no en el momento preciso en el que pues ya pudiera laborar, pues nuevamente ingresar. Rosalía Peña, pues ahorita hasta el momento, según la información extraoficial, pues nos indican que pues el cuerpo fue localizado dependiendo de un lazo, pero hasta el momento es información que fiscales del Ministerio Público tienen que confirmar, ya que pues hasta el momento no hemos recibido el dato certero, pero sí en la información que muchos de los vecinos nos hicieron llegar a través de nuestra bandeja de mensajes fue esa, de que la fémina se encontraba dependiendo de un lazo atado a su cuello. Estamos esperando, agradecemos a todas esas personas que se conectan con nosotros. Qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable que esto pues esté sucediendo acá en nuestro municipio. Ya muchas personas han estado realizando ese tipo de actos. La verdad, lamentamos mucho esto que está pasando, ya que muchas personas encuentran como camino fácil el venir y el atentar contra sí mismos, sin pensar que pues la familia, los amigos, algún conocido, que dejen alguna persona enamorada o algo, que es increíble, la verdad es increíble pues llevarle esta información de todo el tiempo que pues trabajamos como medios de comunicación. Hemos visto muchos casos, entre ellos muertes de personajes que nos han dejado impactados, y pues en esta mañana este es uno de los casos que pues nos dejan con la boca abierta, que pues una jovencita, una señorita que prácticamente así la catalogamos, ya que pues era una persona muy tranquila, una persona servicial, ya que pues servía a nuestro país, servía para proteger a nuestra población. Y qué lamentable, la verdad que lamentable.
Saludamos a las personas que se conectan con nosotros a esta hora. Seguimos saludando. Por supuesto que seguimos por acá. Muchas personas pues siguen acá expectando. Siguen expectando. Saludamos a las 760 personas que están conectadas con nosotros a esta hora. Lamentable lo ocurrido, en verdad, muy muy lamentable, ya que pues sentimos que no es la manera correcta con la cual pues despegarse de sus problemas. Sabemos que muchas personas con depresión o con algún tipo de problema pues eligen el camino un poco más corto para poder venir y pues evitarse de dolores, de penas, y pues eligen este camino. Y pues hoy en verdad sí lamentamos grandemente esto que está sucediendo. Ahí saludamos a la gente linda que a esta hora se conecta con nosotros. ¿Dónde fue? Estamos ubicados en barrio La Ermita, de la esquina de Funerarias Brindis para abajo, cabal una cuadra abajo de Funerarias Brindis. Acá estamos ubicados a esta hora. La víctima respondía al nombre de Lorena Concepción Donado, de 32 años de edad. Misma era agente de la Policía Nacional Civil, era miembro activo de la gente de la Policía Nacional Civil, y la misma se encontraba de reposo, ya que lamentablemente había sufrido por parte de su trabajo, había sufrido un accidente que la había dejado pues con uno de sus piernas o de sus pies pues lastimado. Se encontraba de reposo y pues hoy nos brindan esta lamentable información. Nos empiezan a caer mensajes, llamadas, empiezan la gente a escribirnos, a indicarnos acerca de la información. Nosotros pues de manera rápida nos destacamos acá a este lugar. Y pues sí, como, sí se confirma la información de la persona fallecida. Lo único que pues hasta el momento no se ha confirmado el móvil, el motivo, si realmente pues la persona pues se encontraba dependiendo del lazo, como según lo indican. ¿De qué departamento es? Estamos en el departamento de Jutiapa, municipio de Santa Catarina Mita. Acá ahí estamos ubicados a esta hora de la mañana. Hay bastantes personas acá afuera expectando lo que ocurre. Muchos están pues hasta el momento, muchos están están hasta el momento con la boca abierta. Muchas personas están preguntándose qué es lo que está sucediendo. Y cuando nosotros recibimos la información fue algo así como que algo increíble, porque como indicamos, nosotros conocimos a la víctima, nosotros sabíamos quién era, y como también le seguimos recordando, ella era pues un miembro activo de la PNC. Nosotros la veíamos, ella también, como le indicábamos al principio, ella era pues espectadora de nuestra plataforma informativa. Y es muy lamentable, es muy triste pues llevarle esta información a esta hora de la mañana. Es lamentable pues amanecer en un Viernes Santo con este tipo de noticias que pues le trasladamos este día acá en nuestro municipio. Ahí se están acercando ya las personas. Ahorita pues nadie tiene acceso, ya que tienen que esperar a las autoridades correspondientes. Seguimos acá. La familia pues no da crédito a lo que ocurre. Continuamos a esta hora entonces. Vamos a finalizar la transmisión
ya que pues vamos a enviarle, vamos a brindarle a la ampliación de la nota, vamos a brindarle nombre, dato, en la fotografía de quién era ella para que usted pueda reconocerla, para que usted pueda saber quién era ella. Y pues estaremos ampliando ya dentro de unos instantes dicha y lamentable información. Para la gente que se conecta con nosotros, agradecemos bastante pues que esté a esta hora informándose con la plataforma Periodismo Independiente. Gracias a las 731 personas que están conectadas con nosotros a esta hora. Lamentable lo que ocurre acá en nuestro municipio. Una fémina en la vivienda pues que le estamos trasladando, una fémina localizada sin vida dentro de una habitación, según indicaban, la misma pues atentó contra sí misma. Esta al parecer dependía de un lazo, según la información que nos habían indicado. Y pues hasta el momento esta es la información que es la información que se origina acá en este municipio. Seguimos entonces con más. Agradecemos muchísimo. Siempre esté al pendiente de la ampliación que le estemos trasladando. Nosotros nos despedimos. Y pues agradecemos siempre, siempre por mantenerse al pendiente de lo que le traslada Periodismo Independiente. Gracias a toda esa gente que se conecta con nosotros. Gracias en verdad por mantenerse al tanto de la información que les trasladamos. Nosotros pues siempre al tanto de lo que transcurre tanto en nuestro municipio como también en sus alrededores y en lo que transcurre en el departamento y en todo el país. Estamos siempre a la orden, cualquier información que tenga, cualquier dato, cualquier denuncia o cualquier nota que usted pues le parezca que necesita que nosotros la demos a conocer, pues háganosla llegar a través de nuestra bandeja de mensajes. ¿Tiene algún dato? ¿Quiere ser usted también protagonista de la información? Si usted anda en la carretera y observa algún accidente o algo que pues sea de interés de información para que la gente pues se entere, pues estamos abiertos a recibir toda información que usted nos pueda proporcionar. Pues nosotros estaremos muy agradecidos, ya que pues con la información que usted nos brinde pues estaremos pues dando a conocer para que la gente, si en dado caso de ese accidente de tránsito o algo relacionado a ello, tenga precaución en el camino en el que se conduzca. O de igual manera cualquier dato o cualquier información que tenga de carácter de interés, pues nosotros estaremos al pendiente recibiendo toda información. Así que les deseamos una maravillosa mañana, les deseamos lo mejor para el día de hoy. Con esta lamentable noticia pues nosotros nos retiramos nuevamente, pues damos a conocer el nombre de la víctima. Respondía al nombre de Lorena Concepción Donado, de 32 años de edad. Ese es el nombre de la víctima. Y pues hasta el momento, a esta hora de la mañana, nosotros le seguimos llevando la información. Agradecemos bastante pues su fiel sintonía. Le deseamos lo mejor en este viernes.